Good morning to you all. Welcome to this period of sessions of the Inter American Commission on Human Rights. And a special welcome to this particular hearing, which will look at immigration detention and alternative measures in the Americas. Uh, the hearing will provide us with information on a regional analysis, which covers 21 countries in the Americas, and will provide information on challenges to and violations. Of the human rights of migrants, asylum seekers, and refugees, which are due to the use of immigration detention in the Americas. There are a number of petitioning organizations. Can I offer you my welcome um, on behalf of the Commission? Uh, we look forward to receiving information from you. And I want to first, before handing you the floor and giving you an opportunity to introduce yourselves to us, uh, to introduce uh, the second vice president and the rapporteur for the rights of migrants, Commissioner Felipe Gonzalez, who is to my left. To my right, Commissioner Rosa Maria Ortiz, who covers issues relating to children and adolescents. I'm joined also by the executive secretary, Emilio Alvarez casa as well as the deputy executive secretary, Elizabeth Abbey marshad And we're also joined. By staff from the Secretariat covering the rapporteurship on migrants. Um, welcome to the audience who are joining us uh, in this particular hearing as well, and welcome again to the petitioners. And if I can give you the floor. Well, first of all, I'm sorry, queremos empezar? Eh, diciendo que lo mismo que el resto de las organizaciones que han presentado extrañamos a los estudiantes de Ayotzinapa en este día y esperamos justicia y reparación en sus casos dicho esto muy buenos días comisionadas y comisionadas soy Elba Coria de la coalición internacional contra la detención y junto con las y los colegas que me acompañan Estamos aquí en representación de las 162 redes, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, copeticionarios de esta audiencia. Agradecemos a la Comisión Interamericana la oportunidad de este espacio para compartir nuestras preocupaciones sobre las políticas de detención migratoria y para exponer las medidas que consideramos fundamentales con el fin de fortalecer el derecho a la libertad personal en el contexto de la migración en la región. Desde hace varias décadas, hemos observado una tendencia de los Estados en el reforzamiento de políticas migratorias, sin que éstas sean efectivamente diseñadas en el marco de respeto y garantía de los derechos humanos. Como parte de estas políticas, la detención migratoria es una medida que criminaliza a las personas por su situación migratoria irregular, pero que, a diferencia de otras formas de privación de la libertad, es menos regulada, revisada y monitoreada. En la actualidad, la detención por motivos migratorios afecta a miles de personas en América y cada vez más se utiliza como un mecanismo de disuasión a la migración irregular y de impunidad ante actos que violan los derechos humanos. Ante esto, tanto a nivel global como en algunos países de América, se avanza en la construcción de medidas para prevenir y evitar la detención migratoria. En particular observamos el creciente uso y reconocimiento de alternativas a la detención basadas en la comunidad, es decir, políticas y prácticas que permiten a las personas migrantes estar libres y satisfacer sus necesidades básicas mientras esperan la resolución de sus casos. Estas alternativas han demostrado ser efectivas para cumplir la función migratoria de los Estados y asegurar condiciones adecuadas de salud, bienestar y protección a los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, preocupados por la invisibilidad de estas temáticas en términos de información, estudio, acceso, supervisión y litigio, el IDC ha elaborado un informe regional sobre la detención por motivos migratorios y las alternativas a la detención en 21 Estados americanos. Todo ello a partir de un proceso previo de consulta y articulación con organizaciones civiles y de cara a esta audiencia. Las problemáticas, desafíos, avances y buenas prácticas que expondremos en esta audiencia son parte de los hallazgos preliminares del informe regional y serán presentados por mis colegas durante los próximos 30 minutos. Luego escucharemos el testimonio del señor De Pierre, que nos acompaña muy gentilmente para darnos su testimonio, y a Juan Carlos Murillo, de la Unidad Regional Legal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Finalmente, cerraremos con nuestras peticiones a esta honorable comisión a fin de contar con 10 minutos de tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Soy Vinicio Sandoval del Grupo de Monitoreo Independiente del de Salvador y sobre las políticas y prácticas migratorias de los estados. La detención migratoria es una política y práctica que se extiende del norte del continente hacia el sur y el Caribe. En 15 de los 21 países países observados, la detención migratoria es la práctica más utilizada en las políticas de control migratorio. Estados Unidos, México y Canadá son los que detienen un mayor número de personas, pero en los otros países estudiados también se observan prácticas preocupantes de detención, así como tendencias de consolidación en las leyes emitidas por los estados y en la creación de infraestructura para la detención migratoria. Por ejemplo, la reciente creación de múltiples centros de detención para familias en Estados Unidos, y planes para la construcción de lugares de detención en Bahamas, Costa Rica y Colombia. A pesar de estas tendencias, la detención migratoria es hasta el momento poco atendida y visible. En ese sentido, hemos identificado tres motivos principales que contribuyen a la invisibilidad de la detención migratoria. El primero... La falta de información divulgada por los estados. En México, Estados Unidos y Canadá, los gobiernos sí emiten algunos datos sobre la detención migratoria, pero hay grandes vacíos de información debido en gran medida a la falta de transparencia y rendición de cuentas. En el resto de la región, el escenario es menos alentador. No existen cifras o datos oficiales, tales como estadísticas sobre el número de personas detenidas, plazo de detención perfiles de la población, lugares y capacidad instalada para la detención o montos de los recursos económicos y humanos que se destinan para su sostenimiento. El segundo motivo que es que contribuye a la invisibilidad de esta problemática el inadecuado e inexistente acceso a lugares de detención por parte de actores independientes que pueden monitorear las condiciones de detención y el trato de personas detenidas. Y el tercer motivo es que varios estados utilizan en su legislación o en la práctica lo que en la sociedad civil llamamos eufemismos para referirse a la detención migratoria. Es decir, se usan términos que no corresponden a la naturaleza del acto privativo a la libertad o bien que definen a la detención migratoria como una limitación a la libertad de tránsito y no como una privación de libertad personal. Por ejemplo, albergar, presentar, alojar, custodia o centros especiales de, de atención a migrantes son algunos de los términos utilizados en la práctica o legislaciones. Esa invisibilidad de la detención migratoria juega a favor de las políticas y prácticas migratorias que en al menos 15 países os, observados son inconsistentes con el reconocimiento del derecho a la libertad, la garantía efectiva de la presunción de libertad y el principio de excepcionalidad de la, de la detención. En México, Bahamas y Nicaragua existe la detención obligatoria que niega el principio de excep excepcionalidad. En otro grupo de países que incluyen a Jamaica y Trinidad y Tobago, la detención es una facultad discrecional que se vincula directamente con el fin de deportar, lo que en la práctica provoca que tampoco se respete ni la libertad ni el principio de excepcionalidad y puede llegar a una detención prolongada, como escucharemos en el, te en el testimonio del señor Pierre. De tal suerte que... Los estados practican por regla la detención sistemática de las personas en situación irregular porque, y esto es importante enfatizarlo, no existen ni en las leyes, ni en las prácticas estatales criterios objetivos ni mecanismos de evaluación que, atendiendo al principio de excepcionalidad y las circunstancias específicas de cada persona, justifiquen la necesidad, racionalidad y la proporcionalidad de la detención. Así, por ejemplo, si la finalidad legítima del Estado es llevar a cabo la deportación de una persona, no solo debe probar que es necesario detenerla para ejecutar la orden, sino que dicha orden exista de manera previa y debe garantizar que la detención no excederá el plazo estrictamente necesario para ejecutarla. Son obligaciones de los Estados garantizar la excepcionalidad de la detención y fundamentar, a partir de una evaluación, su necesidad y proporcionalidad en cada caso particular. La falta de reconocimiento del derecho a la libertad también se observa en cuanto menos otras tres formas de privación de libertad que criminalizan a las personas en situación irregular. La primera es que en seis países, Chile, Ecuador, Jamaica, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Belice, Sustituyen leyes, subsisten, perdón, leyes que sancionan penalmente el incumplimiento de disposiciones migratorias, particularmente la situación migratoria irregular. Belice es el caso más extremo, porque todas las personas migrantes en situación migratoria irregular sí si son procesadas y sancionadas penalmente de prisión de seis meses, periodo que puede prolongarse si la persona tiene que cubrir los gastos de su deportación y carece de recursos económicos. La segunda forma de sanción penal es la relación a delitos vinculados con las dinámicas migratorias, como el uso de documento falso. Todos los países sancionan el tráfico ilícito de personas migrantes y la falsificación de documentos, pero carecen de medidas positivas para evitar o excluir la responsabilidad penal a las personas migrantes que portan o usan documentación falsa por ser víctimas de tráfico. La tercera forma de sanción penal recién comienza a observarse y se vincula con la discriminación y criminalización estructural de las personas migrantes. Frente a los sistemas de impartición de justicia, un caso emblemático es México, donde se imputan delitos como el tráfico o venta de drogas a personas migrantes en situación irregular. Todas estas situaciones de privación de libertad reflejan la criminalización de las personas en el contexto de la migración. Afortunadamente también encontramos avances y buenas prácticas que pueden replicarse en otros países. Por ejemplo, Argentina, Brasil y Costa Rica reconocen legalmente el carácter excepcional de la detención migratoria. Canadá y Argentina establecen criterios, parámetros o factores que deben observarse para determinar la necesidad y proporcionalidad de la detención. Y Brasil, Ecuador y Argentina cuentan con acciones positivas para no penalizar a solicitantes de asilo y refugiados por motivo de delitos vinculados con las causas que determinaron su reconocimiento como refugiadas, como el uso de documentos falsos. Muy buenos días, soy José Guevara de México. La detención administrativa de migratoria es el resultado de una combinación del derecho penal y administrativo. En este último caso, las personas son privadas de su libertad sin haber cometido un delito. A diferencia de lo que ocurre en los procesos penales, la detención migratoria administrativa es una medida con poca o nula participación judicial, un alto grado de discrecionalidad y se aplica de manera inmediata y no excepcional. Algunos patrones recurrentes de la violación al derecho a la libertad personal en los países son los siguientes. La detención es ilegal y por tanto arbitraria en países como Honduras y Guatemala, en donde las leyes no establecen de manera clara, precisa y exhaustiva las causas, condiciones y procedimientos aplicables a la detención. Asimismo, en la inmensa mayoría de los estados, la detención suele practicarse sin ajustarse a los marcos normativos. Es problemática también la ausencia de plazos de detención máximos en países como Canadá o Ecuador o bien que las detenciones se practiquen excediendo los plazos que sí fijan sus leyes o constitución. En países como Estados Unidos y Costa Rica también se puede detener indefinidamente a personas migrantes. La detención migratoria también plantea retos de constitucionalidad que en la mayoría de los estados no han sido abordados. Así, por ejemplo, en México y El Salvador, se prevé como sanción a las infracciones a las leyes de carácter administrativo el arresto por algunos días. Sin embargo, la detención migratoria no responde a ese motivo ni a los plazos máximos constitucionales. Los motivos que provocan el incumplimiento de los plazos o hacen indefinida la detención con frecuencia no están previstos en las leyes, como por ejemplo la inexistencia de consulados para obtener los documentos de identidad de las personas migrantes que permitan ejecutar la deportación, la imposibilidad de pagar multas por ingreso irregular y la ausencia de medios o recursos económicos del Estado para ejecutar la deportación. Ninguno de estos motivos para justificar la detención responde a una evaluación individualizada de su necesidad. Las violaciones al derecho a la libertad personal son posibles también porque en la mayoría de los países, que incluyen Centroamérica y Colombia, no se garantiza la revisión periódica por autoridad competente e independiente ni la revisión judicial de la legalidad de la detención. En algunos estados como Canadá y Panamá, los jueces aplican criterios sumamente restrictivos para decidir sobre la detención y la implementación de medidas alternativas. Entre los avances y buenas prácticas identificadas con relación a las garantías a la libertad personal se encuentran las siguientes. Primero, la Sala Constitucional del de Salvador declaró la inconstitucionalidad de la detención migratoria por no ajustarse al supuesto y plazo sancionatorio del arresto administrativo contemplado en la Constitución. Argentina garantiza que toda detención migratoria sea ordenada por un juez de manera previa a la afectación de la libertad y excepcionalmente bajo controles estrictos. Establece también revisiones periódicas judiciales a la detención. En Canadá se realizan evaluaciones periódicas de la detención y durante todo el tiempo en que la persona se encuentra detenida. Buenos días, soy Jaiza Satre de Conecta Derechos Humanos. Sobre las garantías del debido proceso y la protección judicial, la detención migratoria no es un acto aislado. En la mayoría de los casos va acompañada de una intención del Estado en remover a la persona del país por estar en situación migratoria irregular. Así, la detención migratoria es una medida que ha resultado efectiva para inhibir la voluntad de las personas en ejercer sus derechos dentro de los procesos de remoción del país. Así como para ocultar y facilitar deportaciones que no cumplen con garantías mínimas de respeto al debido proceso y que dejan a las personas en el contexto de la migración en estado de indefensión e impunidad. De tal suerte que, en muchos casos, tienen derechos como el de ser informado de los motivos de la detención y notificado en forma adecuada de los cargos formulados contra la persona. O el derecho a contar con la asistencia consular, con los medios y el tiempo para la preparación de la defensa, así como con la asistencia letrada y el apoyo a un trapete calificado. Con relación a la práctica de informar a la gente de los motivos de su detención, aunque se practique en 11 estados, en la mayoría de ellos no se tiene conocimiento de su cumplimiento de generalizado y sistemático, aun cuando se reconozcan las leyes. En el resto de los países se observa que se tiende a confundir el derecho a ser informado sobre los motivos de la detención con dar a conocer a las personas sus derechos dentro del lugar de detención o en los procedimientos. Respecto de la asistencia consular, es de destacar que no está siendo efectiva para proveer la protección a las personas detenidas, ni contra la detención, ni en los procedimientos migratorios. En otros países hay una preocupación constante por la ausencia de los consulados, pero esto mucho en relación a la obtención de los documentos de viaje que permitan las remociones del país, no como un derecho de las personas privadas de la libertad. Asimismo, una grave problemática es que la mayoría de los estados no asume el deber de proveer asistencia legal y gratuita. Además, en varios estados como las Bahamas y México se obstaculiza el acceso y representación legal por parte de las autoridades migratorias, lo que incluso llega a ocurrir en países como Brasil, donde sí se asume el derecho a dicho deber. Respecto a intérpretes, en general, los países no cuentan con programas ni estrategias o recursos para garantizar servicios calificados de intérpretes, lo que compromete fuertemente el ejercicio de las defensas legales contra la detención o dentro de los procedimientos migratorios. En la mayoría de los casos, es evidente que las personas firman documentos sin conocer su contenido y en ocasiones incluso bajan engaños. Finalmente, es de mencionar que la gran preocupación por el impacto de la detención migratoria en la salud emocional y psicológica de las personas, en especial de aquellas en situación de múltiple vulnerabilidad y en las familias. En los estados de la región donde hay estudios sobre este impacto, como Panamá, México y Costa Rica, se ha identificado que las personas presentan síntomas de depresión, angustia, ansiedad, ira y muchas veces estos son normalizados. Asimismo, en otros como Bahamas, Nicaragua y Trinidad y Tobago, se tiene conocimiento incluso de suicidios. Ante este contexto, también se identifican algunos avances y buenas prácticas. Por ejemplo, en Ecuador, Argentina y Brasil, son designados abogados de las defensorías públicas para la representación de casos migratorios. En otros como Chile y Estados Unidos, la sociedad civil brinda asistencia y representación jurídica. Canadá, por su parte, cuenta con un guía de servicios de interpretación para casos migratorios y de asilo, y otros estados han tomado algunas medidas profesionales para asegurar la interpretación. Ya Panamá y México explícitamente establecen que las personas deben ser notificadas por escrito sobre los motivos de su detención. Buenos días, soy Verónica Aragón de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Loyola Law School. Respecto a las condiciones de detención y el monitoreo independiente, los lugares de detención no cumplen con los estándares mínimos sobre condiciones y trato digno y son particularmente inadecuados para personas que requieren de atención especializada o que se encuentran en situación de múltiple vulnerabilidad, como son las personas con enfermedades físicas o mentales, víctimas de delitos. Adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, solicitantes de asilos, asilo, mujeres embarazadas o en lactancia y las personas LGBTI. Respecto al lugar de detención, en seis países, entre ellos Jamaica y Chile, la detención tiene lugar en prisiones y comandancia de policía. Tres estados, por ejemplo, las Bahamas, Costa Rica y Panamá, cuentan con centro de detención migratoria aunque aún se realizan detenciones en comandancia de policías y prisiones. En todos los países también se detienen los aeropuertos que son inaccesibles para cualquier visita. Un ejemplo son las detenciones arbitrarias e inhumanas en el aeropuerto internacional de Guarulhos, Brasil. Otra preocupación es que los centros de detención migratoria, por ejemplo, imponen graves limitaciones al contacto de las personas detenidas con actores sociales externos, que implica el derecho a la representación legal y el efectivo e independiente monitoreo de las condiciones en los centros de detención. Quienes presentan constantes y mayores obstáculos para ingresar o simplemente no ingresan son organizaciones civiles de derechos humanos, como ocurre en Canadá y Ecuador, así como abogados o potenciales representantes legales, como ocurre en México. Las decisiones sobre el ingreso no solo son arbitrarias, sino que las autoridades son renuentes a transparentar su actuar, que resulta muchas veces en la falta de acceso de organizaciones civiles que realicen monitoreo independiente y transparente. Con excepción de República Dominicana, algunos organismos internacionales llegan a realizar actividades de monitoreo. Sin embargo, sus resultados no son publicados ni accesibles por la sociedad. Por su parte, el monitoreo por parte de los organismos públicos autónomos de derechos humanos no ha sido suficientemente explorado. ¿Qué avances y buenas prácticas podemos recuperar? Primero, en Chile y Costa Rica, el Poder Judicial determinó que las personas no puedan ser detenidas en lugares que no cumplen con las condiciones mínimas de detención, y con base en ello, ha ordenado su liberación. Dos, México es el único país que no detiene a las personas en prisiones o estancias de policía. Y tres, Nicaragua informalmente designó a un funcionario migratorio como punto focal para mantener comunicación regular sobre personas detenidas en aeropuerto. Buenos días, soy Michelle Brané de la Comisión uh, del Women's Refugee Commission y también avisor en el Comité de Gubernal del IDC. Uh, voy a hablar hoy sobre las alternativas a la detención. Las alternativas de detención son toda legislación política o práctica que permite a los solicitantes del asilo, refugiados y migrantes vivir en la comunidad con libertad de movimiento mientras se resuelve la situación migratoria. Sin duda, la alternativa ideal es la libertad personal. Se entiende por alternativas de detención que la libertad personal debe ser la regla y no la excepción. Su intención es reducir el, reducir el uso de detención y las restricciones a la libertad personal. Para que eso funcione, los Estados deben ser obligados a considerar en primera instancia o op por opciones de cuidado y apoyo basadas en la comunidad y no custodiales. Además, exitosas alternativas a la detención identifican y evalúan casos in individuales de manera efectiva para todo, todo para poder tomar decisiones mejor informadas sobre la necesidad de la detención. Por ejemplo, usan medidas de intervención inmediatas y gestión de casos. También garantizan la satisfacción de necesidades básicas y trato digno y exploran todas opciones de resolución disponibles al migrante, no solo la, reno, la, la remoción del país. En este sentido, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Perú en general no detienen. Con excepción de Bahamas, todos los países de la región cuentan legalmente con al menos una alternativa a la detención, aunque por lo general se han enfocado en medidas innecesariamente restric restrictivas. Esto es contraproductivo y, ya que las alternativas más, más exitosas que se identifican al nivel mundial son las que contemplan una gestión constructiva y no coerciva para asegurar el cumplimiento uh, de resoluciones migratorias. Entre los principios retos es la in, en la implementación de alternativas a la detención, identificamos los siguientes cinco. Primero, en todos los países con sistemas de detención migratorio, la decisión de adoptar medidas alternativas es demasiado discrecional. Segundo, particularmente en esos países que aplican políticas de detención, las alternativas muchas veces imponen alguna condición, cargo o restricción con lo cual es imposible cumplir. Tercero, en esos países que aplican la detención, las alternativas se usan de maneras excepcionales y restringidos solo a casos en que presentan con condiciones de vulnerabilidad. Encima en estos Uh, estados en general ni siquiera tienen protocolos para identificar o evaluar dichas vulnerabilidades. Cuarto, con frecuencia las medidas alternativas se imponen sin atender a la necesidad y proporcionalidad del caso individual. Esto ocurre tanto en países con políticas de detención como en algunos que no lo tienen. Quinto, la mayoría de los estados no tienen mecanismos ni criterios objetivos de evaluación y seguimiento diseñados desde el enfoque de seguridad humana. Finalmente, a partir de todo esto, es importante reconocer que en las Américas son muchos los avances y buenas prácticas en alternativas a la detención y que no partimos de cero. Las políticas y /o prácticas migratorias de casi todos los países establecen ciertas alternativas para solicitantes de asilo, para la niñez y adolescencia, para víctimas de trata y personas de personas y de mujeres embarazadas, lactantes o de familias. Debemos promover, replicar y aumentar estas prácticas positivas en toda la región. Yo de nuevo, perdón. <laughs> eh, Pensando un poco en la construcción de alternativas a la detención basadas en la comunidad o en el entorno comunitario, ¿no? la eficacia eh, de las alternativas a la detención no solo está en la adopción de una medida concreta que evite o acabe con la detención o de los mecanismos de supervisión que adopta el Estado para su cumplimiento. También depende de las acciones coordinadas de respuesta a las situaciones que presentan las personas, la evaluación efectiva de sus casos migratorios con la asistencia jurídica y la satisfacción digna en cada caso de las necesidades de la persona en el entorno social. En los diversos países que en alguna medida implementan alternativas a la detención, los Estados prestan poca o insuficiente atención a las condiciones en la comunidad que faciliten a las personas el cumplimiento de las medidas de liberación y seguimiento a los procedimientos migratorios o de asilo pendientes. Asimismo, los Estados no suelen incorporar un enfoque de gestión de casos en el que las opiniones, necesidades y situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas sean adecuadamente valoradas y atendidas, lo que realmente es necesario debido a que tienen, presentan necesidades de educación, salud, vivienda, medios de subsistencia, así como de asistencia jurídica migratoria en el entorno comunitario. De momento, la gestión de casos ha recaído fundamentalmente en organizaciones de la sociedad civil y organizaciones eclesiásticas, generalmente sin apoyo de los estados. En ese sentido, los estados no cuentan con estrategias, programas para fortalecer eh, redes sociales e institucionales que apoyen a las personas en la comunidad y atiendan diferenciadamente sus necesidades, lo que a lo largo afecta a su adecuado seguimiento en los procesos migratorios pendientes, por ejemplo, en países donde no existe detención. Esa es una. Eh, un reto importante. A pesar de los retos que hay, y, y hay buenas prácticas que podemos recuperar para construir alternativas a la detención basadas en la comunidad. La primera en relación a personas en situación de múltiple vulnerabilidad, particularmente niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas, hay esfuerzos de coordinación y articulación interinstitucional en varios estados para prestar servicios integrales y colaboración con organizaciones de la sociedad civil como en México, en Costa Rica y en Colombia. Por otro lado, están los solicitantes de asilo en Argentina y Perú. Obtienen un documento temporal que les habilita a trabajar en tanto se resuelve sobre su condición como refugiado, lo que favorece su, su permanencia costa rica creó una comisión gubernamental tripartita para atender gestionar y resolver de manera coordinada los casos de niños niñas y adolescentes en el contexto de los procedimientos migratorios y crea cuatro protocolos de actuación y coordinación gubernamental no protocolos que en otros estados no se, no se cuenta el sistema de argentina para niños niñas y adolescentes no acompañados solicitantes de asilo inter, incorpora la gestión de casos y la atención de sus necesidades mediante la eliminación de bueno mediante la delimitación de acciones y competencias de las diferentes instituciones el tutor junto con el equipo multidisciplinario protege sus derechos y asegura el acceso efectivo a servicios médicos educativos subsistencia empleo y alojamiento eh, de acuerdo a las guías de cuidados alternativos en Brasil la municipalidad de Sao Paulo trabaja en un albergue de acogida temporal para brindar alojamiento alimentación asistencia jurídica atención médica y psicológica a las personas. A través de la coordinación interinstitucional también se impartirán cursos de profesionalización a fin de que las personas migrantes puedan acceder más fácilmente al empleo al recibir eh, su, su permiso y concluir el procedimiento. En un gran número de países como El Salvador, Nicaragua, Belice o las Bahamas, eh, eh, organizaciones civiles y eclesiásticas socias del ACNUR llevan muchos años trabajando en la gestión de casos y en el apoyo a la, en la comunidad a solicitantes de asilo y refugiados. ¿no? Eh, digamos que es la práctica más extendida de toda la región en la formación de redes sociales a favor de las personas dentro de un procedimiento. Este trabajo ha generado una creación de redes en los países y a veces son las redes que existen. in order to remind us of all the human face that is behind those findings, i will now invite mr. Dave pierre to share with us some of his experience having spent three years in detention in the united states. hello, good morning everyone. I wanna have a moment of silence for my fellow detainee and myself. It's been a year since she committed suicide in detention. It's been a year since I've been released. Been in detention for 1144 days, please. Well thank you. The issue today is detain detained. Detained. I've been in detention for a period of time. I've been traveled from Alabama to Louisiana, back and forth. In 25 days, I've been traveled, transferred seven times. Seven district, I've been to seven different facilities in 25 days. And it's been an experience for me and my family. And the detention is, I've been to some horrible ones. Um, there's no, we get no respect in detention. We, we get abuse in detention. These are things I've been through and I've seen for myself, being detained. And I don't know how I survive it myself, but I fight hard for my case. And thanks to a fellow detainee, commit suicide in order for me to get released. She was detained almost three years herself from the same country. We were both just fighting, we were both was fighting deportation, and there was like no sign and release for us to get released from detention until she couldn't take no more. She committed suicide, and that triggers my release. My question is why he had to go why that had to happen for someone to pay attention for those who are in detention for a period of time. You know, it's there's so much to say, but not enough time. So much could be done, so much can be done, so much should be done when it comes to detention. This is how I was three years. This is, the, this is the place I've been to. I've, I've asked several questions why why no answers was ever given to me just because i get caught up in the transfer i'm not from this country i've been humiliated so much in my life that i just have to take it and keep keep striving i fight my case myself i try my best to do what i do i get to a point that I got a bond in immigration for $100,000. $100,000 for, for being detained for a charge I've committed back in 1991. <coughs> so it's, 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 it's a lot needs to be done, needs to be looked into. You know, there's a lot of detainees back there behind now that they don't know what's going on, they don't understand what's going on all they get is a piece of paper signed. they're signed because they have, they have no choice. they have no money, no lawyers, no anything. When we're, when we're detained, we have no help. the only help we have is you're getting deported. i have six kids here. two of them is in the military. i've been in this country for 40 some, 42 years. i committed crime when i was like 19 or 20. Which we all make mistakes. But I don't think there's a reason to detain me individually, me and other individuals for almost three years. And I have to wait until someone commits suicide in detention center to get released. It's time for a change. It's time for a change. Thank you. Um, soy Juan Carlos Murillo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR valora y reconoce los avances jurisprudenciales y los estándares desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de detención administrativa de, por motivos migratorios. La posición del ACNUR respecto a la detención administrativa por motivos migratorios de solicitantes de asilo y refugiados como una medida inherentemente indeseable, es altamente conocida. La detención individual o familiar no tiene carácter disuasivo para aquellos que han decidido migrar o para quienes necesitan protección internacional. Los, los altos estándares de derechos humanos desarrollados por los órganos del sistema interamericano en materia de detención administrativa contrastan lamentablemente con la práctica de muchos estados de la región. Constatamos con preocupación que a pesar de que la misma Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 establece el principio de no sanción por ingreso irregular para los refugiados, la práctica de la detención administrativa de solicitantes de asilo y refugiados por motivos migratorios se ha extendido como una enfermedad desde Norteamérica hacia Centro y Sudamérica, al igual que en el Caribe, independientemente de los eufemismos utilizados. Esto no es una buena práctica. La falta de alternativas a la detención y las condiciones mismas de la detención son igualmente motivos de preocupación en varios países de la región. En general, las autoridades migratorias carecen de capacitación especializada a efectos de identificar a las personas con potenciales necesidades de protección internacional. Todo lo cual contribuye a serios riesgos de devolución en la región. Existe todavía mucho trabajo por hacer en el diseño de verdaderos marcos normativos que desarrollen con claridad los motivos de detención válidos para solicitantes de asilo como medidas de último recurso. Se extraña igualmente la implementación de sistemas formales en la ley que desarrollen alternativas a la detención y procedimientos para su aplicación. En las Américas, con muy pocas excepciones, no existen en general marcos legales ni en la práctica un abordaje sistemático adecuado de las medidas a aplicar a las personas solicitantes de asilo con el fin de evitar su detención. La carencia de regulaciones conlleva a que la aplicación de la detención o cualquier medida que esté sujeta a criterios discrecionales de las entidades encargadas de asuntos migratorios en los países siga siendo la regla. Y cuando las regulaciones existen, y en algunos casos inclusive cuando la propia ley prohíbe la detención de personas solicitantes de asilo, en muchas ocasiones la práctica de la detención se interpone a la propia liberación o a las medidas alternativas. Preocupa a la ACNUR. Los reportes sobre la utilización de la detención y de los plazos prolongados e inciertos para la misma como un disuasivo para que las personas detenidas no quieran acceder a los sistemas de asilo ante la imposibilidad de ser liberados hasta tanto se llegue a una resolución definitiva en los procedimientos. Esto conlleva a lo que podría llamarse la práctica de las devoluciones inducidas. A efectos de realizar una labor de monitoreo efectiva, el ACNUR, conjuntamente con la Coalición Internacional contra la Detención y la Asociación para la Prevención de la Tortura, desarrollaron un manual de monitoreo de detención migratoria que fue publicado en junio del 2014. Mucho se ha hablado en este continente del carácter o no disuasivo de la detención administrativa. Al respecto, la posición del ACNUR en las Américas es la siguiente. De la misma forma que en la región los migrantes, en particular las mujeres y los niños, asumen como un riesgo adicional en la ruta migratoria la violación, el abuso sexual, la extorsión y la explotación, los solicitantes de asilo y refugiados en muchos casos igualmente se ven expuestos a la detención administrativa como una medida adicional. Para escapar de la persecución, la violencia, las violaciones de derechos humanos y para acceder a la protección internacional que tanto necesitan y merecen. Voy a concluir con las propuestas y peticiones a la comisión. Eh, los peticionarios solicitamos, perdón, es que me afecta un poco. Me afectó un poco la declaración de Perry y me gustaría que alguien, le, por favor, le ayudara a, a quitarle las cadenas porque no he dejado de pensar en eso desde que se levantó. Bueno, um, solicitamos a la comisión lo siguiente: que esta comisión emita a través de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, con los aportes de todas las relatorías temáticas, un informe regional sobre la detención migratoria y las personas. Al y las medias alternativas que profundicen los hallazgos presentados y que incluya a los 35 países de la OEA. Que esta comisión elabore, en colaboración con la Coalición Internacional contra la Detención y sus miembros, una guía sobre alternativas a la detención y buenas prácticas para los Estados miembros de la OEA. Asimismo, que se organice conjuntamente un encuentro con Estados miembros a nivel regional y o subregional para compartir dicho trabajo. Que esta comisión impulse y promueva ante los Estados miembros y ante los órganos políticos de la OEA que se tomen en cuenta en sus futuras resoluciones y declaraciones sobre migrantes y refugiados las propuestas del informe preliminar que elaboramos, en particular y de manera prioritaria los relativos a que la detención por motivos migratorios sea una medida excepcional y de último recurso, que los Estados recurran alternativas a la detención en primera instancia que se prohíba la detención de la niñez y adolescencia en el contexto de la migración y se instauren los sistemas de protección especial en términos de la opinión consultiva OC21 de la Corte Interamericana. Que esta comisión, a través de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, facilite y lidere un mecanismo de diálogo entre la sociedad civil y los Estados miembros a fin de ampliar el alcance de las actividades de promoción y protección de los derechos de la población migrante y refugiada en particular en relación a la legalidad y no arbitrariedad de la detención, al monitoreo de lugares de detención y al desarrollo de estándares y buenas prácticas en materia de alternativas a la detención que esta comisión impulse y promueva en futuras visitas en loco, en sus informes de país y temáticos y en los espacios de interlocución, así como en sus actividades eh, de capacitación y difusión, las propuestas incluidas en el informe regional, con énfasis en la armonización legislativa de los estándares sobre el derecho a la libertad personal y, de manera prioritaria, la eliminación de todos los países de sanciones penales a la migración irregular y, no, y la no criminalización de las personas migrantes en situación irregular, la adopción de medidas legislativas y administrativas para implementar las garantías de presunción de le libertad, legalidad y excepcionalidad de la detención el establecimiento de procedimientos y mecanismos de control judicial a la, la detención, el monitoreo independiente de lugares de detención por parte de la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos, y el desarrollo e implementación legal y práctica de alternativas a la detención. Que esta comisión también solicite a los estados información cualitativa y cuantitativa sobre la detención y las medidas alternativas a la detención que implementan, así como exhortarlos a mantener bases de datos y adoptar acciones específicas de transparencia. Que esta comisión, finalmente, incluya como temáticas en su informe anual las garantías a la libertad personal y la no arbitrariedad y la excepcionalidad de la detención

y la relatoría sobre migrantes, refugiados y otras personas en situación de movilidad es de mucha importancia eh, esta audiencia, eh, que eh, se refiere a uno de los problemas centrales eh, en cuanto a la situación de los y las eh, migrantes. Eh, hemos tenido un, un extenso eh, contacto eh, en el pasado con la coalición que ha venido a esta audiencia. Y en este sentido ya ha existido una colaboración importante que creo que ahora con el informe que ustedes han preparado y la presentación que han hecho en esta audiencia viene a, a reforzarse notablemente. Eh, en particular valoramos el hecho de que eh, hayan podido hacer ese, ese estudio comprendiendo un panorama respecto de la situación de, de detención de migrantes en, en el continente y de eh, las principales... Eh, alternativas a la detención. Eh, la Comisión Interamericana, en una serie de iniciativas con eh, ACNUR y otras oficinas de Naciones Unidas, ha estado preocupada de este problema eh, y lo ha planteado en relación eh, con una serie de países de la OEA, así como de manera general, en el sentido de que la detención de los y las migrantes debería ser... Una última ratio, una, eh, una medida excepcionalísima y que no eh, corresponde aplicarla conforme al derecho internacional a eh, niños, niñas y adolescentes. Eh, tal como decía eh, Juan Carlos Murillo de ACNUR esto, y algunos otros de ustedes, esto está rodeado de eufemismos. En eh, general, eh, se trata de evitar la palabra detención cuando eso es lo que es, ¿no es cierto? Es una privación de libertad. Que, como quiera que se la denomine, si la persona está allí eh, contra su voluntad y sujeta a las restricciones eh, propias de un eh, lugar de detención, es una detención. ¿no es eh, lo que ha ocurrido en, en los últimos años es que en varios países, de la, en varios estados de la OEA, eh, se ha descriminalizado la migración indocumentada. Sin embargo, el efecto, el balance que se puede hacer es paradójico. Si bien eso en, en principio es, es un paso que la Comisión valora, el problema es que eh, ello ha producido a veces el efecto paradójico eh, de que las personas eh, migrantes en detención eh, terminan teniendo menos garantías procesales que las que tendrían si fueran eh, acusados de haber cometido un delito. Eh, de cualquier modo, es, es valioso que eso se, que se haya descriminalizado, pero eh, eso no debiera cargar una, una disminución en las formas de acceso a la justicia y en las garantías procesales de que esas personas disponen. Eh, nos parecen muy relevantes las observaciones que se han hecho aquí en relación con la cuestión del debido proceso, eh, como eh, a menudo esta eh, detención extensiva de que hacen uso de una serie de estados de la OEA eh, va acompañada de una serie de afectaciones a veces graves al debido proceso en términos de que, eh, por ejemplo, el, el, el hecho de que se detenga a unas personas y no a otras resulte no en la consecuencia de una determinación eh, razonada, eh, sino que a veces incluso puede ser casi al azar según haya o no Lugares vacantes en un centro de detención para que esa persona eh, sea recluida. Eh, o, en fin, que no haya un, una información adecuada para las personas eh, que están migrando sobre eh, las condiciones bajo las cuales podrían eh, solicitar refugio. Eh, o que habiéndola, no existe la posibilidad realmente de que ellos eh, participen de, de una manera eh, adecuada y con representación legal. Eh, ante las autoridades administrativas y judiciales para eh, obtener satisfacción a esa pretensión. Todo esto también, eh, como la Comisión ha resaltado en algunos de sus informes, tiene un impacto más general como una situación de discriminación, en la cual eh, los migrantes, las migrantes, suelen estar en una, una situación especialmente eh, marginal. Eh, desde luego hay un problema que tiene que ver con que eh, no tienen normalmente una capacidad de incidir o de, eh, de, 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 de incidir digamos los asuntos del estado eh, en que han arribado me refiero a los migrantes indocumentados e incluso los documentados muchas veces también, también están en esa situación eh, y de hecho también en términos de de sociedad civil, uno puede observar una disparidad significativa según los países de la región en cuanto al grado de organización eh, para defender los derechos de los migrantes. Eh, de hecho, yo diría que en el mandato de las organizaciones de derechos humanos más generales, este es un, este es un tema que ha venido siendo eh, colocado en la agenda en la última década o así. Anteriormente lo habían hecho algunas ONG, pero pocas, digo, de, la, de mandato general de derechos humanos. Eso se ha venido incrementando en los últimos años. Y en cuanto a organizaciones de migrantes, probablemente tales, o de que tratan el tema de migrantes, como digo, hay disparidad entre los países. Eso se refleja, por ejemplo, incluso en el, en el sistema de casos del sistema interamericano, en que claramente hay algunos países que están subrepresentados eh, en comparación a otros en términos del, de los casos que llegan en la temática. No tiene que ver con que no haya violaciones en, en, en otros países de los cuales no llega prácticamente ninguna denuncia, sino que hay una falta de acceso a la justicia en esos países eh, o falta de organización de la, de la sociedad civil en torno a la temática de migrantes, lo cual significa que también se traen menos de esos problemas a conocimiento del sistema interamericano, que por supuesto que tiene la Comisión el, el deber y la responsabilidad de moto propio también de oficio de avanzar en eso pero esa interacción con las organizaciones de la sociedad civil es, es muy importante, y especialmente cuando se trata de condiciones de detención. Este, para ir finalizando, creo que, que, tal como se decía aquí, hay importantes iniciativas de la sociedad civil en términos de, de desarrollar alternativas a la detención. Pero desde luego, tal como también se ha señalado, el deber central es de los estados. Eh, incluso es una cuestión que se ha planteado reiteradamente en diversos estudios, eh, en términos de costos para los estados, es mucho menor el de un sistema eh, alternativo o distintos mecanismos alternativos al de mantener a las personas en, en, en situación de detención. ¿no es, cierto? es completamente diferente el, el volumen de costos, mucho mayor cuando se tiene a las personas eh, detenidas que cuando están en. en en situaciones alternativas. Y lo mismo, también hay una serie de estudios a nivel comparado mundial que muestran cómo los niveles de, de comparecencia de los migrantes, de las migrantes, cuando están en estas situaciones de, de alternativa a la detención, bajo estos mecanismos, su nivel de comparecencia a las citaciones administrativas judiciales es muy alto. Normalmente más del 90%, salvo en algún país excepcionalmente, pero en, en, lo, en, en la mayoría de los países estudiados eh, prácticamente en todo es sobre un 90%. Eh, por último, eh, quisiera decir que la comisión y la redatoría estudiarán el, el petitorio que se ha formulado aquí. Este, como dijera en la, en la audiencia anterior, lo quiero repetir ahora, puede haber otra audiencia también eh, aquí presente y por... Eh, la transmisión por Internet. La Comisión va a publicar en los próximos meses un documento sobre estándares interamericanos en materia de derechos de los y las migrantes, las personas en situación de, de refugio y otras personas en situación de movilidad humana. Mm. Y también ese documento, ese informe, va a tener como uno de sus temas centrales eh, la cuestión de eh, la detención de los migrantes y la alternativa a la detención. Gracias. Commissioner Ortiz. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a los y las peticionarios. Eh, comparto que la detención de los migrantes nada más aumenta el, el sinsentido del tratamiento que se está dando en la región a la migración. Y en el caso de niños y niñas, eso aumenta más. Porque en nombre de la protección de los niños se justifican... Detenciones, detenciones prolongadas y detenciones en condiciones que para nada favorecen la situación de esos niños que se pretende proteger. Y cuando están con sus familiares, la situación no mejora. A veces están separados de sus madres, detenidas en nombre de su protección. A veces hay limitaciones, hemos observado limitaciones, por ejemplo, en la lactancia, porque se considera que no es ético que la mamá de, de mamar a su niño en un lugar público. O sea, cosas absurdas que se van sumando por el hecho de estar detenidos en nombre de su protección. Y cuando la edad de los niños varía, cuando ya son jóvenes, 15, 16, 17, casi 18 años, decirles que los detienen para protegerlos es absurdo. Y hemos visto incluso en México casos de jóvenes mexicanos detenidos en su protección. Y bueno, eh, la detención siempre eh, impide que el ciudadano pueda defender sus más mínimos eh, derechos. ¿no? imposibilita su defensa, no hay garantías procesales eh, y los eufemismos aumentan cuando se tratan de, de niños y niñas. No, comparto ya todo lo mencionado por ustedes, también la reacción del de colega Felipe González eh, y el encuentro con los estados y la comisión, sí, se hace sumamente urgente una una audiencia con todos los estados involucrados muchas gracias el gracias presidenta eh, primero que nada quisiera agradecer y resaltar el, el, el trabajo que han hecho eh, la coordinación de todos ustedes para este informe eh, eh, es algo que quiero subrayar como una muy buena práctica de la sociedad civil el informe eh, los esfuerzos que hacen, no, no, no quiero pasarlo por alto, los comisionados lo han subrayado. Esa fue una de las razones de que la comisión decidió para esta audiencia y me parece muy importante ponerlo como una muy buena práctica de esfuerzos coordinados, eh, que es muy valorado. Eh, la segunda es eh, también en ese sentido agradecer mucho el testimonio, eh, tan estremecedor como vedor, porque al final de, de los informes siempre hay personas, siempre hay rostros, siempre hay testimonios. Muchas gracias por tomarse el tiempo y compartirnos su experiencia, que, que es tan importante. Y la tercera, sencillamente, además de, por supuesto, de refrendar lo que han dicho los comisionados, que nos dicen eh, nos, instrucciones por cómo seguir, eh, en, lo, en las fechas recientes eh, hemos eh, recibido información de incremento de tensiones a partir del fenómeno de los niños migrantes, de la crisis humanitaria, así llamada. En, en Estados Unidos, en México, si pudieran un poco ahondar, si ustedes tuvieran información de qué está pasando en términos de incremento de tensión, eh, an, mencionaron algo así, y también nos mencionaron un poco claro la dificultad que existe en materia de, de información, de falta de transparencia, de datos ciertos, pero si pudieran darnos un poco más, si no ahora, después, más adelante, de, de qué volumen estamos hablando de personas, de qué de qué estimados tienen. Han hablado de esencialmente en México, Canadá y Estados Unidos como los países que, que más detienen. Si pudieran compartirnos qué información tienen ustedes del impacto, del tamaño de lo que esto significa, reconociendo como ustedes mismos dijeron el límite de la falta de información, de los, la falta de transparencia sobre esos datos. Muchísimas gracias. I want to also note the participation of UNHCR in the proceedings and to thank you for your participation. And I also want to again thank Mr. Pierre for being here and sharing with us, along with the over 150 something organizations who have contributed to today's hearing. Thank you so much, everyone.